Guerra, creo que encontró en el Nacional la posición como defensa central. Él es un volante de marca, pero acá debido a las ausencias. Y Cetra complica, remata Tevez. ¡Gol! ¡Del Macará TV! Cabezazo de Javier Quiñones. Rechaza Quiñones, proyecta el esférico con Arboleda, Arboleda, ¡centra! ¡Remata Tevez! El balón que impacta en el horizontal, Tevez visitando nuevamente el pórtico de Cárdenas. ¡Tevez, esa pelota traicionera no entró! Nuevamente Tevez, hay una opción clarísima ahí de Macará, el balón va hacia el centro. ¿Con qué rapidez? Como Taño lo tiene libre de marca al Pichón Quintero. Precisamente él es quien gana la pelota. Se la acomoda para Balda. Se acomoda Balda. Pégale Balda. Pégale y impacta en el pecho del golero Cabral. Bien estuvo Cabral. Oportuno Cabral para rechazar con el pecho ese remate muy fuerte de Manuel Balda, Mayra. Nuevamente Manu Balda. Y lo que decíamos, intenta hacia el Nacional. Y ahora Adolfo Muñoz lucha. Primero le gana Nelson Quiñones. Pon el cuerpo Nelson más fuerte que el jugador Adolfo Muñoz. Pero la toca mal de Jesús. Le deja para que le pegue el jugador Balda. Está Segovia. Proyecta el esférico de cabeza. Impacta el balón. El balón lo impactó al jugador del Nacional. Llegó un extremix al Pichón Quintero. No le dio buen destino a la pelota y salió unos centímetros desviado del pórtico que defiende Cabral. Increíble la que se pierde Pichón Quinteros en esta oportunidad. Muy bueno el pase, muy buena la llegada de Segovia. El centro Chada, para que... Unos 3.500 espectadores están en el terreno del Bellavista de Ambato, en el estadio. Que ve ganar a su equipo, corriendo la bomba Gómez, impacta la mano, impactó el balón en la mano de el canguro Borja, pero no fue intencional, dice el árbitro. Es tiro de esquina, simplemente tiro de esquina. Vamos a ver si podemos repetir la jugada, pero si hay una mano. A ver, ahí veamos nuevamente. Desvió la trayectoria de la pelota. A ver, veamos.